doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita Galvez, ¿cómo se encuentra? No me encuentro bien, doctor. He vuelto a tener los sueños con mi madre y no estoy tranquila, no puedo ya ni siquiera dormir. E incluso he recordado todo lo de mi padre. Eso me está trayendo problemas con mi pareja y yo no sé qué hacer. Bueno, señorita Galvez, ¿usted se ha estado tomando debidamente el tratamiento que le he recomendado, las tabletas? A un principio sí, pero como ahora no puedo ni siquiera conciliar bien el sueño, he tomado más de lo que me dijo. Perfecto. Tal vez, como no ha estado siguiendo el tratamiento, esto ha ido atacando a sus nervios, porque usted ha pasado por un trauma muy grande. Entonces, esto es lo que está afectándole. Yo le voy a recomendar algo, unas tabletas quizá un poco más fuertes para que usted pueda conciliar el sueño. Y quiero que lo consuma tanto por la noche y por el día, es decir, un día en la noche y un día en la noche. En el día, perdón. Y quiero que me sigas este tratamiento para que tú y tus nervios puedan mejorar. ¿Sí? Bueno, eso es todo, señorita, que le vaya bien. Hola, papá. Sí, papá, bueno, ¿cómo estás? Uno de estos días voy a venir a visitar. Falleció, tienes que entender. No aguantó las drogas. Tú nunca entiendes nada. Esta noche vamos a disfrutar. Si quieres ir con tu cortejo, llámalo en el camino, pero aquí no te quedas. You're my discretion, no sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. My life.
but now it's hard to breathe. Thank you.
Señores, nos encontramos ante un cuerpo aparentemente sin vida. Por favor, procedamos al levantamiento legal del cadáver. Bueno, procedamos. Por favor, marque ahí. Colecta de indicios y el levantamiento legal del cadáver, vamos a proceder a llevar los indicios recolectados al Instituto de Investigaciones Forenses para su respectivo análisis. Y el cuerpo será llevado al nosocomio de turno para hacerle su respectiva autopsia legal. Bueno, vamos.